Y pasamos al rugby internacional. Nueva derrota de los Pumas. Nuevo triunfo de Inglaterra en esta ventana de junio. 35 a 25 el triunfo de los británicos en el estadio de Colón de Santa Fe. Recordemos que en San Juan habían ganado la semana pasada 38 a 34 y los errores se repitieron nuevamente en el equipo de Daniel Urcade. Un partido abierto, vistoso, con muchas situaciones, con muchos tries, la cancha llena, un colorido realmente espectacular para lo que son estos partidos internacionales previo a lo que va a ser el Championship para el mes de agosto. Los Pumas van a cerrar esta ventana de junio el próximo sábado, enfrentando en San Salvador de Jujuy a la selección de Georgia. Imágenes entonces de la victoria de los ingleses. En los Pumas se alistaron cuatro tucumanos: Nicolás Sánchez, Matías Orlando, Ramiro Moyano y Lucas Noguera Paz. Victoria entonces de Inglaterra, 35 a 25, 10 puntos la diferencia. Aquí está el drop de George Ford, cerrando ya el partido para lo que fue un nuevo triunfo de la Rosa.